Hola de nuevo y bienvenido a este nuevo vídeo de Malos Datos Falsos TV Noticias. Hoy de nuevo nos hacemos eco de otra noticia del pasado 23 de junio de 2018 de Canarias en Red, en la que viene a decir el titular que más del 30% de las pruebas de paternidad en Canarias revelan que el hijo es de otro padre. Según publica LGS Análisis, una de las mayores organizaciones sanitarias del ámbito privado existente actualmente en Canarias a nivel de análisis clínicos y que proporciona un servicio rápido, seguro y de calidad, afirma que más del 30% de las pruebas que se realizan en los laboratorios revelan que el hijo es de otro padre. LGS Análisis realiza cada año unas 50 pruebas de paternidad entre aquellos solicitados por orden judicial y los informativos sin validez jurídica. La desconfianza de las abuelas hacia las nueras entre las causas comunes de los test de paternidad. Existen diferentes motivos por los que se realizan los test. La causa más frecuente de solicitud en caso de las pruebas de paternidad informativas es la incertidumbre, ya sea de los presuntos padres, infidelidades, nuevas parejas, y de las madres que no tienen certeza de quién es el padre. En este último caso, también solicitan realizar la prueba incluso antes de nacer el niño, durante el embarazo. Son significativos también los casos de las abuelas que solicitan la prueba por desconfianza hacia sus nueras. Uñas cortadas o dientes de leche para determinar la paternidad. Para confirmar la paternidad se puede utilizar diversos tipos de muestras que pueden contener ADN del presunto padre e hijo. Para las pruebas informativas el interesado puede llevar desde las uñas cortadas a pelos arrancados con raíz. Manchas de sangre, tiritas, semen, preservativos, dientes de leche, pañales, ropas con restos de sudor, pañuelos con mucosidades, cepillo de dientes, pinzas de ombligo o cualquier muestra que conlleve saliva, recipientes de bebidas como vasos, latas, tazas, sellos, sobres, colillas, caramelos, chupas de bebé, etc. En el caso de las pruebas con validez jurídica, la toma de la muestra debe ser en el laboratorio. La muestra más sencilla e indolora para obtener muestras biológicas es realizar un frotis bucal utilizando bastoncillos de algodón para recoger células del epitelio bucal o saliva. También es frecuente recoger manchas de sangre periférica en papel absorbente y en determinados casos se puede usar restos cadavéricos y tejidos biológicos, biopsias en parafina. Todas estas muestras son analizadas siguiendo el procedimiento que te explicamos aquí. Máxima fiabilidad de los resultados. La prueba de paternidad es totalmente fiable, ya que lo realizan expertos en genética y con tecnología adecuada. Además, en los laboratorios se siguen los procedimientos y protocolos de trabajo recomendados por grupos de trabajo nacionales e internacionales en genética forense. Todo ello siguiendo criterios de calidad y seguridad que garantizan la máxima fiabilidad, precisión, reproducibilidad y consistencia de los resultados obtenidos. Además, en las pruebas probatorias se realiza la identificación adecuada de los participantes y se sigue una cadena de custodia que garantiza que las muestras están inalteradas hasta el momento de su análisis, por lo que son admitidas en procedimientos judiciales. Si quieren conocer más información sobre este tipo de pruebas, solo tienen que acudir a su centro de LGS Análisis más cercano con las muestras correspondientes y las analizarán, garantizando confidencialidad de los resultados. Es decir, que el 30% de las madres en Canarias son adúlteras y engañan a sus maridos.